Levítico 26, ¿no está ahí? Hola, hola, buen día. Buen día. Eso. Puestos de pie, vamos a alabar al Señor. No vamos a perder un minuto, vamos a entrar en su presencia. Porque la puerta está abierta y una gracia sublime que vamos a aprovechar esta mañana. Su misericordia es nueva. Decir al que tenés al lado, su misericordia es nueva sobre vos. No importa, no importa, no importa, no importa dónde estés, ni quién seas, ni lo que te haya pasado. Su misericordia es nueva esta mañana. Hay una nueva oportunidad. Vamos a aprovecharla, no nos vamos a quedar afuera. Nadie se va a quedar afuera hoy. ¡Vamos! Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Le damos la bienvenida, Espíritu Santo. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Y ahora fuerte, tu vida dice ahí. ¿Qué hiciste en mí? Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos tienen algo para agradecer? ¿En cuánto Jesús hizo algo? Aquí, Señor, yo te adoro por lo que hiciste en mí. Cordero de Dios, es digno. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció.
es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias, sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, sí, Señor. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Sacaste de las tinieblas, me trasladaste al reino de tu Hijo amado. Y por eso esta mañana, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno, eres digno. Oh, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno, digno, digno es el Rey. Digno de gloria y honra es el Rey. Digno, eres digno de tu aplauso, de tu alabanza, de tu adoración. Digno. Eres digno, 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 digno es el Rey que eres digno, 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 digno. Gracias, sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Agarrar que tenés al lado y decirle lo que Jesús hizo en vos. En dos palabras, si puede ser. ¿Y por qué lo adorás? ¿Qué? Su amor es más fuerte que la muerte. ¿No? No hay fuerza más grande que su amor. Vamos a proclamarlo, vamos a declararlo.
y canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. A ver, las hermanas, más fuerte que la vida, queremos escucharlas. Toda la gloria.
toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Gloria, te doy gloria.
Solo tú eres digno. Y nadie más que tú merece gloria. Aleluya. Oh. Aleluya. Sí, Señor. Este aplauso apasionado es para ti, Rey. Amén. Bendita tu palabra, poderosa tu palabra que nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán. Lo que estás viviendo pasará. El que tenés al lado pasará. Su palabra no pasará jamás. Por eso esta mañana la cantamos juntos. ¿Quién está de acuerdo en cantar juntos la palabra de Dios que dice? No voy a caer. Ahora que el tono está mal. No voy a caer, aunque la tormenta pegue. Eso. Aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer. Sí, cántalo. No tengo otro destino. Vivo para Él, no voy a caer. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré. Jesús, no voy a caer, no voy a caer. Aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer. Permaneceré anclado en la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer. Pase por el fuego, no me quemaré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré. Jesús. Y aunque pase por el fuego, no. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré. Estás conmigo. Yo estoy contigo. Una bandera alzaré porque estás conmigo. Estás conmigo. Yo estoy contigo. Mientras alzas esa bandera, asegúrate de que estás con Él. Él está con vos esta mañana. Asegúrate que vos estás con Él. Alzamos la bandera. Nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni espada, ni ninguna cosa creada nos puede apartar de su amor. Levanta la bandera esta mañana. Oh, sí, Señor, yo estoy contigo. Una bandera alzaré porque estás conmigo, estás conmigo. Yo estoy contigo. Una bandera alzaré porque
estás conmigo, estás conmigo, yo estoy contigo. Una bandera alzaré. Te pido que levantes tu mano porque ahí está la palabra de Dios. Yo seré su Dios. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Levanta esa bandera. La iglesia levanta la bandera que es la palabra de Dios esta mañana. Que se vea de lejos, que lo vean los principados y las potestades, los tronos y los dominios. Caminaré entre ustedes, dice el Señor. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Aleluya. Levanta la bandera. Establecerás tu morada en medio nuestro. No nos rechazarás. Caminarás entre nosotros. Seremos tu pueblo para siempre. Tú eres nuestro Dios. Caminas entre nosotros. Estableces tu morada en medio nuestro. Levantamos tu palabra como bandera esta mañana. Que caiga toda confusión, que caiga toda mentira, porque tu bandera está levantada. Que huyan los enemigos, porque tu bandera está levantada. Tu iglesia, tu pueblo tiene levantada tu palabra esta mañana. Estás con nosotros. Estamos contigo. Que huya toda enfermedad, que se vaya la tristeza y el gemido, que se vaya la depresión. Cae ahora todo peso que tengas en tus espaldas y levantas la palabra de Dios. Es poderosa, nunca pasará, es eterna y poderosa, corta cuando entra y cuando sale, porque tiene dos filos. Estás conmigo, estás conmigo, yo estoy contigo. Una bandera alzaré. Cambia el tono. Señor, una bandera alzaré. Déjala ahí levantada la bandera. No la bajes, no la bajes, no la bajes. No te canses, no te canses, no te canses. Porque es poderosa la palabra de Dios.
en tus manos, Dios. Me tienes en tu corazón. Me tienes escondido en ti. Y no me dejarás, no me presencia. Me tienes escondido en ti y no me dejarás, no me dejarás. Si estás en su casa original, si estás en tu casa natal, en el lugar donde fuiste concebido, engendrado y criado, es un lugar familiar para vos. Tenés libertad en tu casa, podés ir a la cocina, abrir la heladera, servirte de la mesa. Tenés libre acceso a todas las dependencias. No te quedes. Entra donde quieras. Estás en tu casa natal, en tu casa original. Vení acá adelante a adorar al Señor. Tómate libertad para venir y decirle: dentro de ti,
corazón estoy. Cuidas a mí, proteges quien soy, Dios. Vive con en tus manos, Dios, me tienes en tu corazón, me tienes escondido en ti y no me dejarás, no me dejarás. Me tienes en tus manos, Dios. Me tienes en tu corazón. Me tienes escondido en ti. Y no me dejarás. No me dejarás. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive. Y siempre reinará. Dios te exalto. Dios te exalto. Eres todo para mí. Tu creación canta de ti. Dios te exalto. Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador,
Soberano, eterno, poderoso Dios. Sí, dale el aplauso. Dale toda la gloria. Porque Él es digno. Soberano Dios. Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Damos toda la gloria. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén, aleluya. Y desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén.
gracias por un momento. De una manera que se oiga, vamos a llenar este templo con fruto de labios que lo alaban. Así que abrí tu boca esta mañana. Dale gloria, honralo, dale gracias. Decírselo una vez más. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda. Solo jamás, ¿verdad? No hay un instante que los ojos de Dios se aparten de nosotros. No lo puede evitar. Te ama, me ama. En mi vida.
su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar. Su fidelidad es la forma en que probé toda mi necesidad hasta su vida derramar. Probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad es tan profunda y tan real en mi vida. Su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Otra vez es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad es tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. ¿Quiere tomar asiento esta mañana? Tan profunda, es tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Alguien me ayuda esta mañana y me recuerda cuál es la palabra de Dios para nosotros este año. Alguien me dice la cita, se me hizo un blanco y no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de la cita? ¿Antiguo o nuevo?
antiguos, bueno, ya son menos. ¿Alguien se acuerda la cita? Levítico, bueno, ya redujimos a un solo libro. Y de todos los capítulos de Levítico, que son 27, ¿cuál sería? Bueno, listo, 26. ¿Quiere buscarlo? Levítico 26. Dice así desde el versículo 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. La sementera era lo que se descartaba de la vendimia. Cuando Israel recogía la vendimia, sacaba el fruto de la uva, y es lo mismo con cualquier cosecha, lo que se descarta, ¿no? Por ejemplo, el racimo, la maderita del racimo sin la uva, se devuelve a la tierra porque eso fortalece la tierra, la vuelve más fructífera, ¿no? Lo mismo se hace en la mayoría de los frutos, se devuelve la sementera, dice en la Biblia, el rastrojo, dice en el campo. Y dice que entonces el momento de cosechar va a alcanzar ese momento, que en realidad es el del inicio del siguiente ciclo. Y comerán el pan hasta saciarse, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Les daré paz, dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. La espada no pasará por tu país. Perseguirás a tus enemigos, caerán a espada delante de vosotros. 5 van a perseguir a 100, y 100 a 10,000. Y tus enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, lo que está prometido desde muy atrás, y pondré fuera lo añejo para entonces recibir lo nuevo, guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en el medio de ustedes, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, que los saqué de la tierra de la esclavitud para que no fuese siervos, rompí las ataduras, las coyundas de tu yugo, y te he hecho andar con el rostro erguido. ¿Quiere levantar la cabeza? No sea orgulloso, pero usted ande con el rostro erguido, ¿sí? Es a causa de Cristo. En una decisión nuestra de caminar con Él, que empieza en la decisión de caminar con Él. Que aquello que queremos ver de Dios, no es que lo pagamos con nuestras buenas obras, de ninguna manera, pero nuestra conducta, las cosas que hacemos y las que dejamos de hacer, son fruto, consecuencia de lo que nos pasa con Dios y de lo que queremos alcanzar en Él. A causa de que amo a mi esposa, dejé de hacer muchas cosas y empecé a hacer otras. Dejé de hacer algunas cosas que no estaban mal, pero que no combinaban con mi esposa. Y empecé a hacer otras que no me gustaban, pero que a Mari le gustaban. Y entonces vieron que hay cosas que hacemos que a veces hablan más fuerte que nuestras palabras. Y determinadas acciones que tienen más volumen que lo que decimos con nuestros labios. Con Dios es exactamente el mismo proceso. Lo que nosotros hacemos, los pasos que damos, nuestro caminar con Él, le dice, le habla de cuán decidido estoy
a no perder jamás el vínculo y la comunión con su Espíritu Santo. Que yo no camine jamás apartado. Entonces abandonamos cosas que nos gustan porque a Cristo no le gustan. Y abrazamos otras que a veces nuestra carne no haría, pero las abrazamos porque a Cristo le gustan. ¿Eso trae la fidelidad de Dios? No, ella es fiel. Eso le habla a Él de lo que a mí me pasa con Él. Como le habla a tu esposa o a tu marido, como le habla a tus hijos o a tus padres. Muchas veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. El fruto dice de qué clase es el árbol. Y nosotros somos la clase de árbol que haríamos lo que fuera por la raíz de donde salimos, que es Cristo. No es nuestra acción la que provoca el amor de Dios, pero nuestra acción es la que le confirma que lo amamos. No es lo que yo hago lo que lo obliga a Cristo a hacer algo por mi vida, pero lo que yo hago le confirma que lo estoy deseando. Hace un par de meses estábamos con un grupo que nos visitó en la oficina de Carlos, y entonces uno de los chicos, con buena intención, le dijo a Carlos: yo quiero que usted ore por mí para que yo tenga lo mismo que usted. Carlos lo miró y le dijo: ¿sabes cuántas horas de oración hay para tener esto? ¿No? ¿Sabes las horas que tienen estas rodillas? Con humildad, pero es verdad. Ahora, ¿qué pagó con oraciones el respaldo de Dios? No, no es eso. Es que las oraciones le dijeron a Dios que lo que le pasaba era real. Y hay un ida y vuelta ahí. Si yo paso la misma cantidad de horas que Anacondia orando, ¿me va a venir lo mismo? No, porque yo no pago con mis oraciones, yo no pago con mis acciones. Como dice el apóstol, no, ninguna bendición del cielo viene por acción humana. Viene por la fidelidad de Dios. Pero este Dios que está buscando con nosotros, lo que dice la palabra de este año, que yo sea su pueblo, para que Él me abrace como su Dios. Entonces es una aceptación mutua. Él me acepta, haga lo que yo haga o deje de hacer lo que yo haga, porque Él es fiel. Pero está buscando que yo también lo acepte, que yo también lo abrace, a causa de lo que me pasa con Él. Y en ese ida y vuelta de amor, entonces pasan muchas cosas, de parte de Él y de parte nuestra. Y cuanto más eso se profundiza, entonces más fuerte es el ida y vuelta de Dios y más fuerte es la manifestación de la bendición de Dios. Siempre será causa de su fidelidad. Mi fidelidad no desata la de Dios, Él es fiel. Pero mi fidelidad le habla a Él de lo que a mí me pasa con Él. Lo que yo hago, lo que dejo de hacer, le habla a Dios de lo que siento por Él y de lo que tengo en el corazón por Él. ¿Está listo para recibir una palabra esta mañana? Quiero invitarlo a que esta mañana, ahí donde estás, cierre tus ojos. Quiero darte una palabra y desatar algo sobre tu vida esta mañana. Aquellos que Dios les ha bendecido y tienen en sus manos las posibilidades de guiar sus propios emprendimientos, aquellos que son cuentapropistas, aquellos que dirigen sus finanzas, no importa si eso está abundante o estrecho, no estoy hablando de eso esta mañana, quiero pedirte que te pongas de pie. Aquellos que dirigen sus negocios, sus oficios, sus trabajos, aquellos que tienen emprendimientos personales, aquellos que de alguna manera están con la posibilidad de decidir en lo que hacen sobre sus finanzas. La palabra dice así:
no entregues jamás a otro tu heredad, para que nadie se enseñoree de ella, para que nadie diga, mirando tu heredad, ¿dónde está tu Dios? Y entonces tu Dios solícito por tu tierra responderá y mandará mosto y aceite. Tu emprendimiento, lo que llevas adelante, tu oficio, tu negocio, tu empresa, tu profesión, están llamadas a dar testimonio de la fidelidad de Dios y a mostrarle a los demás que Dios tiene su mano puesta sobre tu vida y que Él es fiel. Lo que Dios puso en tu mano, lo puso en tu mano por algo. Lo puso en tu mano para que lo hagas crecer, para que lo mejores, para que lo incrementes, tu oficio, tu empresa, tu negocio. Dios lo puso en tu mano para que lo hagas prosperar, para que lo mejores. No le des esa autoridad a nadie sobre lo que Dios puso en tu mano, solo a Cristo. Y si mantenés lo que Dios puso en tu mano bajo la mano de Dios, entonces te va a llegar el aceite, el mosto, la lluvia en el momento perfecto. Y Dios se va a glorificar en que en tiempos de incertidumbre sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tu oficio, sobre tu profesión, habrá paz en el nombre de Jesús. Y te va a llover cuando no le llueve a nadie. Y te va a llegar el mosto cuando no le llega a nadie. Y vas a estar muchas veces con vergüenza de contar cómo te está yendo, porque alrededor tuyo vas a escuchar estrechez y sobre tu vida va a haber restitución. En el nombre de Jesús. Restitución. La palabra esta mañana sobre tu vida es la restitución. Y si estás parado ahí y recordás tiempos mejores sobre tu oficio, tu negocio, tu empresa, tu profesión, alza tus manos a Dios y decláralo conmigo. Tiempo de restitución. En el nombre de Jesús. Tiempo de restitución. Donde va a llover en el momento perfecto. Donde va a llegar la provisión en el momento exacto. Tiempo de restitución. Y si tenés esta fe, decláralo conmigo. Declara sobre tu oficio, sobre tu empresa, sobre tu negocio. Tiempo de restitución. De ver más que lo que viste en el pasado. En el nombre de Jesús. De ver crecer a cosas que pensaste que no iban a pasar. Y en el medio de este tiempo, Dios se va a glorificar. Tu oficio, tu negocio, tu empresa, tu habilidad, tu emprendimiento, está llamado a ser testimonio de la fidelidad de Dios. Para que se te acerquen y te digan cómo haces, y vos digas, confío en el Dios que manda la lluvia en el momento correcto. El aceite surge de donde menos lo pienso. Cae el mosto de donde ni lo busqué. Es la fidelidad de Dios. Así que esta mañana volvé a consagrarle, o consagrarle por primera vez si nunca lo hiciste, tu negocio, tu empresa, tu oficio. Consagralo a Dios esta mañana. Hacé un pacto con Dios, Señor, que lo que me has puesto en la mano, yo me mantenga fiel y sea de testimonio y hable de tu gracia y te dé gloria en el nombre de Jesús. Hace un pacto con Dios esta mañana. Cuando alguien te pregunte, no vas a decir que fue tu mano, sino que ha sido la mano de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, en el nombre de Jesús. Y mis hermanos, ustedes que están por cuenta propia, alcen ahora sus dos manos a Dios conmigo y díganle, rechazo todo temor. No voy a dirigir jamás mi oficio, mi emprendimiento, mi negocio, mi empresa por el temor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rechazamos en esta mañana tomar decisiones o dejar de tomar decisiones guiados por el temor.
sino que hablamos esta mañana una palabra de fe, una palabra en el nombre de Jesús de restitución, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles que se pongan de pie aquellos que están sin trabajo. Sí, por favor, el resto siéntense. Quiero pedirles que se pongan de pie aquellos que están sin trabajo, que están sin provisión en su casa. No los que quisieran un trabajo mejor, ¿sí? Eso podemos ser muchos, yo no, yo estoy agradecido. Pero aquellos que están buscando su trabajo. Tiene que ser una señal sobre el pueblo de Dios, la palabra de este año. Que andes con la cabeza erguida, siempre cabeza, nunca cola, en el nombre de Jesús. Es la señal que queremos ver sobre la iglesia, que nadie tenga necesidad de ninguna cosa buena, en el nombre de Jesús. Así que si esta mañana estás sin trabajo, sin ningún tipo de vergüenza, porque esto es familia, ahí donde estás te pones de pie. Queremos bendecirte y hablar una palabra sobre tu vida, una palabra de provisión, una señal, una palabra de provisión en el nombre de Jesús. Quiero pedirles a los que están cerca que se acerquen en el nombre de Cristo, a los que están de pie en esta mañana. ¿Sí? Cualquiera de los líderes, de los timoneles que están aquí, acérquense por favor a los que están de pie esta mañana. Pongan sus manos sobre ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos para que se abra una puerta, para que venga este señal, este milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hablamos, Señor, una palabra de fe, que se abra una puerta que ha estado cerrada en el nombre de Jesús. Que contactos que se han hecho y han tenido por respuesta no, se transformen en un sí, en el nombre de Jesús. Que cosas que se dieron por perdidas, ahora sean restituidas, en el nombre de Jesús. Que no haya faltante de ninguna cosa buena sobre la casa de ninguno de estos de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que se abra un consultorio de una manera milagrosa. Que vengan a buscarte, ni siquiera tengas que moverte, que te suene el teléfono, que te vengan a buscar, que se abra una puerta en el nombre de Jesús, que venga una restitución de cosas dadas por perdidas, vuelvan, regresen ahora a tu mano en el nombre de Jesús y veas la gloria de Dios para decir una vez más, Él es fiel, siempre fiel. Para que la iglesia tenga un día que nadie se tenga que parar. Porque nuestro Dios es fiel. Siempre es fiel. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Póngase de pie allí donde está. Nuestra ofrenda cumple este propósito. Le habla a Dios acerca de lo que nos pasa con Él. No genera la fidelidad de Dios. Porque Él ya es fiel. No provoca la bendición porque Él ya me ama. Pero nuestra ofrenda habla de lo que a nosotros nos pasa con Él. Y ese es el corazón correcto para venir a ofrendar. Si uno ofrenda para pagar la bendición, se equivoca. Si usted hace eso, pierde dinero. Si uno ofrenda obligado, usted se equivoca. Lo que me trae al altar, lo que me trae a la alfolía ofrendar, lo que me trae a entregarle a Dios mi ofrenda, mi diezmo esta mañana, es lo que me pasa con Él. Mi ofrenda, quiero que le hable a mi Dios. Como quiero que le hablen mis canciones, como quiero que le hablen mis oraciones, como quiero que le hablen mis acciones, también quiero que mi ofrenda le hable de mi confianza, de mi fe, de lo que me pasa con Él. Y no hay otra manera de venir a ofrendar, no hay otra forma de venir a la alfolía esta mañana que no sea a causa de lo que nos pasa con Él. Así que ahí donde estás, háblale de eso. Si vas a ofrendar esta mañana, si esta mañana vas a ofrendar, háblale de eso. Señor, es por lo que me pasa contigo. Esto es el motor de mi ofrenda. De cada una de las cosas que quiero hacer para ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
es lo que me pasa contigo, Señor. Y no es otra cosa. Y cada vez que viene una bendición, no digo que es por lo que hice. Es tu fidelidad, Señor. Es tu fidelidad la que provoca la mía y no al revés. Por eso estamos ofrendando esta mañana. Por eso cantamos, por eso te servimos, por eso vamos a la palabra. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, y te honramos esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, desata milagros a causa de tu fidelidad sobre cada una de estas vidas esta mañana, sobre mi familia y sobre cada familia, cada casa representada en este lugar. En el nombre de Jesús, que aún gente que no cree salga bendecida por la bendición sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ofrendamos a Dios y nos preparamos para la palabra esta mañana. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida. Me basta tu fidelidad, es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así. Es la forma en que probé con el culto, acérquese a alguien que usted no conozca y deje que Dios le use con una frase muy simple: nunca estarás solo. Si confías en Él, nunca estarás solo. Dígaselo a alguien que usted no conoce.
y bendígalo de esta manera: no estarás nunca solo. Si confías en Él, no estarás solo jamás. Quiero esta mañana compartirles algunos pensamientos acerca de la vida de la iglesia, y de una iglesia que piensa en el reino, y una iglesia que vive en avance continuo. Dígalo conmigo: avance continuo. Amén. Así que vamos a avanzar sobre eso. Antes de ir allí, usted cuando entró recibió dos folletos, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿Recibieron dos? Uno azul que dice VIP. Ah, la flauta. Toda mi vida quise hacer esto. ¿Sí? Uno azul que es acerca de la escuela de novios. ¿Para quién es la escuela de novios? Le voy a dar una revelación. Para los que están de novios. ¿Sí? ¿Está bien? Si usted está de novio, ¿es obligatorio en esta iglesia ir a la escuela de novios? No, pero más vale que vaya, ¿sí? ¿Está bien? Es una enseñanza, una reflexión que te va a hacer bien, que te va a hacer pensar. La escuela de novios busca fortalecer los noviazgos en cuanto a la relación entre ellos y a la santidad en la relación con Dios. Y además, en algunos casos, ha ayudado el paso de ir hacia el casamiento. Es el paso, es la decisión de hacer un pacto de envejecer al lado de alguien. Así que cuando la escuela de novios muchas veces genera también esto, que uno lo mire al otro y diga: yo me pasaría el resto de la vida con este. ¿Sí? Y en general los novios salen fortalecidos de eso. Alguno lo ha mirado bien al otro y ha dicho: ni loco. Y les quiero decir que aún eso es muy bueno. El noviazgo es un proceso en la vida, que es de los poquitos procesos en la vida que tienen principio y fin. El noviazgo es un proceso que nace para morir. Cuando uno es padre para siempre. Cuando uno es hijo para siempre. Cuando uno se casa, es para siempre. Uno es novio un tiempo. Eso va a morir. Va a morir en el altar, o va a morir porque se va a dar cuenta que no pasaría el resto de la vida con el otro. La escuela de novios apunta a ayudar en esto, ¿sí? Así que si estás en medio de tu noviazgo, con mucho valor participa de la escuela de novios, ¿sí? Creo que es una bendición y es entre las cosas que ha sido muy bueno avanzar. La otra cosa es, ustedes recibieron un folleto de Movin, ¿sí? Papás, compren la entrada de Movin para sus hijos, ¿sí? Compren la entrada. Abuelos, inviertan en sus nietos, regálenle un móvil, ¿sí? Participen de esto. Ayer, en un encuentro con líderes de la zona y en los contactos que estás viendo, nos damos cuenta que vamos a llegar al inicio de la actividad sin entradas. Pensamos que esto va a pasar, por cómo viene el ritmo y cómo vienen las consultas y demás. Creemos que vamos a llegar al inicio de la actividad sin entradas. Así que avanzá en tener la tuya. Recuerden que el sábado que viene se abre la venta de entradas al resto de las iglesias de la zona y de allí va a venir una demanda importante. Entonces, si vas a participar de Movin, y deberías hacerlo, conseguite tu entrada. Entiendo que estaba Johnny por ahí y demás, hoy van a estar en el hall, ¿no? Entonces, cuando termina el culto, podés buscar allí en el hall, va a haber chicos que te pueden dar información. Ahí estás, ¿sí? Que te pueden dar información. Ayer te recibiste. Ponete de pie. ¿Sí? La bendecimos, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres extender las manos sobre ella? ¿Sí? La bendecimos. Es una de nuestras líderes de jóvenes sobre la que Dios tiene planes. Así que extienda las manos sobre ella y bendígala, para que Dios le dé el valor suficiente de aquello que fue llamada a ser, y que Dios vaya delante tuyo allí y te cuide en la espalda.
te bendecimos y además te felicitamos. Dios, te amamos. La actividad de Moving va a ser una actividad sumamente desafiante. Bueno, vamos. La palabra dice que sin visión el pueblo perece. ¿Sí? Sin visión el pueblo perece. ¿Me ayuda a predicar? ¿Lo comparte con el de al lado? Sin visión el pueblo perece. Esa palabra allí en hebreo no se refiere a morirse, sino que se refiere a perder sustancia. Está relacionada, mire qué interesante, la palabra perecer tiene la misma raíz hebrea que la palabra adulterio, porque el sentido es algo que pierde su identidad, algo que se diluye, ¿no? Usted tiene leche, le echa agua, ¿qué hizo con esa leche? La adulteró, la licuó, le hizo perder su identidad. Bueno, el término perecer tiene la misma raíz. No sé, sin visión perdemos identidad, nos diluimos, nos debilitamos, perdemos fortaleza. ¿Qué es tener visión? Bueno, la palabra visión alude a la idea de ver antes. ¿Sí? Ver antes. Esto es lo que quiere decir la palabra de visión. Una persona que tiene visión hace el ejercicio de mirar por anticipado. El mejor ejemplo para entender esto son los viajes, ¿no? Uno elige el viaje por un lugar al que anticipa ir. Y sobre todo si es un viaje que tenés la oportunidad de hacer, un viaje que tiene que ver con el descanso o la recreación, unas vacaciones o algo así, cumple en este propósito bien firme. Uno anticipa a dónde va y se imagina cosas y prevé, ¿no? Y en función de ese ver antes tomamos decisiones. Alguna vez lo hemos hablado esto, cuando uno ve antes, toma decisiones en función de aquello que cree dónde va. Esta semana estuve en el Chaco y ustedes qué dirían, ¿en Chaco que hace frío o calor? Claro, pero en invierno, frío. Y por supuesto, esta semana que estuve en el Chaco fue el invierno más frío, no sé qué cantidad de millonada de años, ¿no? 200.000 años, el invierno más frío fue este. Así que el estado de mi garganta tiene que ver con esta semana, ¿no? Pero cuando yo sabía que fui y no preveí lo necesario en función del viaje, entonces se me diluyó la garganta. ¿Sí? Se me complicó allí, por no haber anticipado. A eso se refiere la falta de visión. ¿Sí? Y entonces, cuando llegué allá y el pastor que nos recibió me dijo, che, ¿te trajiste una campera abrigada? Digo, me traje este saco. Y pullover, me traje un suétercito de hilo. Le digo, ¿pero vos no miraste el anuncio de las temperaturas? ¿No preveíste? ¿No te hiciste una visión de cómo iba a ser esta semana? Y yo la verdad que me hice una visión como la suya, Chaco, calor. Pero claro, eso es en diciembre, ¿no? Parece que en julio no. Entonces, a eso se refiere. Cuando uno tiene una visión, acomoda, ordena las cosas en función de eso. Si usted va y usted es un visionario, usted prevé a dónde va. Y en función de dónde va, define el camino y define el equipaje. Pone o saca cosas de su vida en función del lugar a donde usted va. ¿Sí? Hace poco estuvimos en casa con Mari, la feliz noticia que Dios nos sostenía, literalmente, porque debajo del piso de nuestra cocina había un pozo de un metro de profundidad. ¿Sí? Así que el sostén de Dios era literal. ¿Sí? Nos estaba literalmente sosteniendo, o al menos cada vez que íbamos a la cocina. ¿Sí? Y entonces empezamos sacando una baldosita y, por supuesto, sacamos todo el piso de la cocina, el pasillo, el lavadero, ¿no? Y apareció un cráter abajo de mi casa. Estuvimos muy tentados a hacer, en un momento pensamos una pileta, una visita guiada al fondo, al centro de la tierra, distintos emprendimientos, bueno, no prosperó, así que finalmente lo rellenamos
y hicimos todo nuevo, ¿no? Entonces, cuando estábamos en medio de todo eso, el arquitecto vino y me dice, mira, acá se puede hacer esto y va a quedar bien. Y se puede hacer esto otro y va a quedar para siempre. Entonces dije, para. ¿Y los precios? Bueno, para que quede bien es tanto. Y para que quede para siempre es tanto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me estaba pidiendo él? Visión. Me estaba diciendo, ¿esta casa es para quién? ¿Para que te quedes unos años? ¿O pensás que es una casa para muchos años? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera, porque esperamos que sea para muchos años. Y cuando estábamos terminando de hacer presupuesto, digo, para, hablemos de la opción anterior. ¿Sí? Digo, ¿va a quedar bien? Me dice, va a quedar bien. Digo, pero no, o sea, pero con esto no es que un día se va a caer el piso. No, me dice, eso no va a pasar. Pero en algún momento se va a rajar alguna baldosa y de esta otra manera... Me dice, de esta otra manera no. Y bueno, mis hermanos vieron que uno con un solo riñón puede vivirlo más bien, ¿sí? Y entonces lo pagamos, ¿sí? Entonces, ¿qué me estaba pidiendo él? Él me estaba pidiendo una visión. Me estaba diciendo, vos mirás para adelante y ¿qué ves? ¿Ves qué? ¿Qué pensás? ¿Qué ves hacia adelante sobre esta casa? Así que esto es tan importante. La iglesia está... en el mismo parámetro. Una iglesia sin visión perece. Estamos mandados a tener una visión como congregación. Por supuesto, una visión general sobre la vida cristiana. Hay temas sobre los que ni siquiera necesitamos preguntarnos. ¿Tenemos que ser santos? Sí. ¿Hay que alabar a Dios? A veces ustedes... Yo a veces acá me voy preocupado, se los quiero compartir para que... ¿Hay que alabar a Dios? Sí. Vamos, todavía. Bueno, ¿hay que leer la palabra? Claro, sí. Hay cosas que no hace falta hacer las preguntas, ya están escritas, ¿no? Pero después, la personalización de eso, la cosa puntual, de qué quiere decir y cómo se vive el Evangelio en Buchar 1020, en Adrogué, en Brown, bueno, ahí aparece entonces la visión particular, en este caso, de esta congregación. Nosotros tenemos una visión, ¿cuál es? Cristo para todos. Nos llamamos así, ¿sí? Nos llamamos así mucho antes de Cristina, ¿sí? Nos llamamos así desde hace muchos años, desde el 87 literalmente, porque tuvo que ver con una decisión en aquel momento. El pastor... Lorenzo y los que estábamos en el liderazgo de la iglesia, orando y reflexionamos, dijimos, queremos ser una congregación que le habla de Cristo a todo el mundo, que sirve a todo el mundo, que se enfoca a la ciudad, que está hacia, por eso Cristo para. Y entonces eso definió una identidad. Y el nombre define una visión. ¿Cómo sé yo si una actividad que se me ocurre hacer es de Dios o no es de Dios? Si no entra dentro del nombre, no va. Tuvimos una historia para explicar esto en la vida de la iglesia de muchos años. La iglesia tenía una biblioteca que tenía muchos años. Una biblioteca que tenía años y para los que habíamos nacido aquí en la congregación tenía un valor especial porque, vieron, qué sé yo, uno había escuchado que su abuela había leído libros en esa biblioteca. Íbamos, revisábamos los libros y los libros estaban comprados, qué sé yo, en la librería Amanecer, que era una librería evangélica que ya no existe, en 1936. Oh. ¿Sí? En un lenguaje que no se entendía, todo, pero ahí estaba, ¿no? Y teníamos muchos libros. Y un día el pastor Eduardo dijo, vamos a revisar el presupuesto, porque en función de cómo gastamos el dinero, se definen nuestras prioridades, ¿no? ¿Es igual en nuestra casa o no? ¿Qué es algo realmente importante? Bueno, mi presupuesto, mi manera de administrar el dinero, el poco o el mucho dinero que tenga, no importa, no estamos hablando acá de cantidades, sino lo que estamos hablando acá son de prioridades. Y la manera en que yo invierto el dinero, lo gasto, la manera que lo administro, habla también un poco de mis prioridades. Entonces, estábamos en un momento de hablar y de reflexionar si verdaderamente el prójimo era una prioridad en la vida de la iglesia. Y estábamos en eso y Eduardo dijo, vamos a revisar en qué gastamos la plata y nos vamos a enterar. Y apareció la biblioteca.
que tenía todo su presupuesto. Para que ustedes se den una idea, del primer piso de Buchar, 3 aulas estaban ocupadas por la biblioteca. ¿Sí? Y todos los meses se destinaba un dinero. Las hermanas que servían ahí lo hacían con el mejor corazón, pero tristemente podían servir solamente en horarios que nadie venía. Un miércoles a las 3 de la tarde. Y entonces se quejaban y decían, nadie viene, pastor, la gente no quiere leer. No, la gente a las 3 de la tarde labura. ¿Sí? Entonces se complicaba. Y alguien en medio de todo eso dijo, ¿por qué no cerramos la biblioteca? Y fue como una bomba, ¿no? Imagínense, porque era como decir, no queremos leer más. Pero enseguida apareció otro con más sabiduría de Dios y dijo, ¿por qué no la donamos? Y entonces, no sé cuántos saben esto, creo que la mayoría no sabe, porque esto no lo contamos hace años. Lo que era la biblioteca está en la biblioteca municipal. De manera que uno pasó de tener la biblioteca abierta 4, 5, 6 horas por semana a tenerla abierta 10 horas por día. ¿Sí? 10 horas por día. Uno puede ir a la biblioteca municipal y ahí hay libros cristianos, libros de estudio, todo un montón de cosas. Y además dijimos, por ahí lo usa otra gente. ¿Sí? ¿Y está bien o mal tener biblioteca? ¿Usted qué piensa? ¿Tener biblioteca será pecado? No, no. Pero hay cosas que entran o no entran de acuerdo a mi enfoque, mis prioridades. Nosotros los cristianos tenemos, me parece, un camino recorrido en darnos cuenta a la hora de decidir entre bien o mal. Para nosotros es más o menos fácil, porque más o menos la tenemos clara, lo que está bien o lo que está mal. A veces se nos complica entre bueno y conveniente. ¿Sí? Hay cosas que no están mal, pero por ahí no son convenientes. En nuestra propia vida, lo que sea, a la hora de elegir, volvemos con la escuela de novio, a la hora de elegir tu novio, tu novia, que está mal, no, no, pero por ahí no es la persona conveniente. Y nosotros tenemos ese desafío, que el señorío de Cristo sea tan fuerte sobre nosotros, donde nosotros no decidamos en función de bueno o malo, sino en función de lo conveniente para nuestra vida y nuestro momento. ¿Cuántos me entienden esta mañana? ¿Sí? ¿Está aburrido o está pensando? ¿Sí? Entonces la visión en la vida de una iglesia se sostiene básicamente por 4 cosas. La primera cosa que sostiene la visión en la iglesia es el poder de Dios. La manifestación del poder de Dios. ¿Tienen Lucas capítulo 10? Allí ustedes tienen un pasaje donde Jesús envía a los primeros repartidores de revista El Argentino en la historia del cristianismo. Ahí está la historia en Lucas capítulo 10 de los primeros evangelistas de la historia del cristianismo. Está el relato de los primeros 70 tocatimbres, los 70 primeros encuestadores, los 70 repartidores de folletos, los como usted lo quiera titular, pero ahí está en Lucas capítulo 10 la historia de los primeros. Jesús, hasta ese momento, la manifestación del poder de Dios se daba en su vida y en su círculo más íntimo en cuentagotas, pero toma una decisión. Jesús tiene una visión, tiene que salvar la humanidad. Y entonces se da cuenta que lo primero que tiene que hacer con su visión es extenderla. Dígalo conmigo, extenderla. No alcanza que el padre de familia tenga la visión. Funciona mejor la familia si la visión se extiende. ¿Amén? Si no la tiene solamente el líder de la casa o el pseudo líder de la casa, sino la visión se extiende. ¿Sí? Entonces Jesús se da cuenta, esto va a funcionar mejor, vamos a acelerar el ritmo, vamos a alcanzar más gente si la gente, en vez de escucharme a mí, escucha 71. Y entonces toma otros 70 y sobre ellos hace una impartición, comparte la manifestación del poder de Dios que había en su vida, la comparte sobre la vida de los demás, ¿no? Y entonces los envía a los lugares donde él iba a ir a hacer lo mismo que él hacía.
y ora que haya sobre ellos poder, que serpientes y escorpiones sean pisados por estos 70, que el mal no los toque y que haya manifestación de Dios en su vida. De la misma manera que lo había hecho Moisés cientos y cientos de años antes, Jesús confirmando que no vino a reescribir la Biblia, sino que vino a cumplirla toda, hace lo mismo ahora con estos 70 y comparte de lo mismo que él había recibido, lo comparte sobre esos 70. ¿Qué es lo que lo lleva a poder? En términos de liderazgo, es una acción extraordinaria. En términos de dirección humana, lo que hace Jesús acá es peligroso. ¿Sí? Es mucho más fácil de dirigir un grupo donde hay uno que tiene más que el resto, porque se vuelve referente. Pero cuando el líder comparte de lo que tiene y lo reparte en los demás, cuando los líderes hacemos cosas como las que hizo Jesús, miren, yo a ustedes les conté todo lo que sé, no me guardé nada, por eso les digo amigos, porque me les conté todo. ¿Sí? Cuando un líder comparte lo que sabe, transmite, ministra lo que tiene, también está abriendo la puerta para el desarrollo del otro. Lo hablamos muchas veces con los que predican aquí en la congregación, lo hemos hablado con Dani, lo hemos hablado con Babi, con Patri, ¿no? Que cuando empezamos este ciclo de los devocionales y de profundizar la Biblia, particularmente cuando hicimos Bellas Palabras, que creo que deberíamos volverlo a hacer, generó un upgrade, un crecimiento en la relación de la iglesia con la Biblia, y predicar se volvió más complicado. Se volvió más desafiante. Y yo me daba cuenta, porque yo agarraba un pasaje raro, lo hablaba y ustedes me lo completaban. Y dice, esta gente está leyendo la Biblia, la gran 7. ¿No? Y entonces predicar se volvió más complicado. Ustedes lo volvieron más complicado cuando empezaron a profundizar la palabra. Y entonces la exigencia para el predicador cambió. Y tuvimos que mejorar. Si a usted no le gusta lo que estamos predicando, resígnese, porque más arriba que esto no hay. Estamos dando lo máximo. ¿Sí? Si a usted no le alcanza, bueno, no espere más patos, porque son todo lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, lo primero que sostiene la visión es la manifestación del poder, una capacidad que aumente tu capacidad, que aumente la manifestación de Dios sobre la vida de la iglesia, que aumente la manifestación de Dios sobre la vida del cuerpo, en cosas que se enseñan y en cosas que se imparten. El cristiano cree sin ver. Voy a hacer de nuevo porque usted justo se distrajo. El cristiano cree sin ver. No es que las señales generan fe. Y si no, yo le puedo hacer enseguida una lista de gente que ha recibido milagros impresionantes y se apartó de Cristo. Gente que uno dijo, este tipo después de lo que acaba de recibir con Dios, no lo suelta nunca más. Y al tiempo se le pasó. No. Primero la fe y después vemos. Creemos sin ver, y por creer sin ver, vemos. Terminamos viendo. ¿Sí? Pero primero creímos. Ese pasaje del mendigo, la parábola esa del mendigo que está en la presencia de Dios, y entonces un rico está angustiado porque entiende ahora la existencia del cielo y del infierno, y lo ve al mendigo en la presencia de Dios por haberle creído a Dios, y él en su orgullo no lo pudo hacer. Y entonces le pide a Jesús que mande a alguien, que lo agarre al mendigo y lo resucite y le mande al mendigo a hablarle a la familia. Y entonces el Señor le contesta, tienen los profetas, tienen la Biblia, tienen YouTube, tienen cristoparatodos.org, ¿sí? Jesús le dice, ya tienen la palabra y no la creen. Aunque le mandemos un muerto resucitado, van a seguir sin creer. En este pensamiento, si alguien viera tal cosa, creería.
No, no. Si una persona no practica, no abraza la fe, no verá. La fe es antes. ¿Y pero cómo creerá uno que no tiene fe? La fe tiene una expresión mínima que se llama expectativa. La expectativa de lo que Dios puede hacer. Por eso Dios se manifiesta más fuerte cuando encuentra un grupo en el cual hay una expectativa de ver su mano, su gracia, su poder. Uno debe venir a la barca, al culto, a cada encuentro, con la expectativa de un encuentro con Dios. Y un día me caeré dando 3 vueltas para atrás, y otro día será una frase en un sermón, y otro día será un momento en su presencia. Pero la visión se sostiene en la manifestación del poder. Jesús los tomó e impartió sobre ellos lo mismo que había en su vida. Viva en el poder de Dios. No viva una vida humana siguiendo un libro. Usted viva en el poder de Dios. Tenga expectativa de la manifestación de Dios. Crea, búsquela y camine en esa manifestación del poder de Dios. ¿No lo creen? No es el problema, mis hermanos. El problema es la cantidad de creyentes que se acerca a Cristo simplemente para tener un sostén. La cantidad de creyentes que lo han puesto a Cristo en el lugar del ayudante. Del tipo que te escucha, que te ayuda, que te sostiene, que te alienta. Mis hermanos, Cristo es el Señor. Es el Rey. Ese es el lugar correcto. Y no hay manifestación del poder de Dios y de una vida plena con Cristo si Cristo no está ubicado ahí. Si Cristo está ubicado en cualquier otro lugar en nuestra vida que no sea en el centro, no viviré el poder de Dios jamás. Lo veré en otros, me gozaré en lo que veo en otros, pero no lo voy a ver en mi vida. Cristo al centro. Lo primero que sostiene la visión es la manifestación del poder de Dios. Si no hay eso, no hay sostenimiento de la visión. Si no hay una manifestación de Dios, no hay un sostenimiento de la visión. Procúrela, búsquela. No estamos hablando solamente de sanar enfermos. Estamos hablando de tener palabra cuando alguien pide un consejo. Estamos hablando de poder ministrar paz sobre un angustiado. De poder hablar una palabra de libertad sobre un encarcelado. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque me ungió para dar vista a los ciegos, sacar de oscuridad a los que están encarcelados, anunciar que es un buen tiempo. Solamente la gente creerá que es un buen tiempo para su vida si tu palabra va montada sobre el poder de Dios. Si no son solo palabras humanas, si no solamente un discurso, otra filosofía. La visión se sostiene primero que nada en el poder. Segundo, la visión de una iglesia se sostiene en el evangelismo. Esta es una tarea corta. ¿Cuánto dura el evangelismo? 10 minutos. ¿Cuánto tarda usted en predicarle de Cristo a alguien? 10 minutos. Más o menos, 5, 15, digamos, pero es una tarea corta. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, mire, le cuento cómo es. Estamos separados de Dios, separados por el pecado. No alcanza a creer que Dios existe. Uno tiene que gestar con Dios un vínculo, aceptarlo como Padre. Nuestras faltas nos separan de eso, no lo vamos a poder alcanzar por ser buena gente. Nadie podrá pararse delante de Dios con eso. Y entonces, cuando uno tiene ese reconocimiento, da el siguiente paso, reconocer que necesita a Dios. Acepta sus errores y reconoce que lo necesita a Dios. Y entonces, este es el deseo de Dios. Dice que está a la puerta de tu vida, quiere vivir adentro de tu vida, quiere entrar en tu corazón y hacer las cosas nuevas de una manera tan fuerte que al tiempo te vas a dar cuenta que fue nacer de nuevo, volver a comenzar.
Esa es la voluntad de Cristo. Y entonces si vos le abrís tu corazón y lo recibís en tu corazón y formás con Dios una relación, si pasás de ser alguien que va a la iglesia para ser alguien que acepta a Cristo en su corazón, nacés de nuevo, te volvés un hijo de Dios, comenzás otra vez. Todas las cosas son hechas nuevas. Y lo que creíste que era imposible, el perdón que creíste que no podías recibir, el rencor que creíste que no podías superar, en Cristo lo vas a superar. Va a ser tan fuerte que al tiempo vos vas a decir, esto es nacer de nuevo. ¿Cuánto tardé? El evangelismo es una tarea corta. Anunciar el Evangelio es una tarea corta, porque miren, Cristo ¿cómo es? Simple, mis hermanos. Es sencillo. Hay gente que la complica demasiado. Cristo es simple. Y a veces, por eso se le complica a los orgullosos. Porque esto es tan simple que el que está lleno de orgullo y de argumentos y cosas no puede bajar de ahí a esta simpleza. Necesitas a Cristo, te ama, te está buscando. Hay una nueva oportunidad de volver a comenzar. Si le abrís tu corazón, Él va a entrar en tu vida, vas a nacer de nuevo, vas a volver a comenzar. Dice que está a la puerta y llama. Si uno le abre, Él entra. No va a entrar compulsivamente. No somos robots, no somos animales, somos personas. Entonces Dios no... No es que te vas a amanecer un día y te vas a dar cuenta que Dios se te metió. No, no, tiene que haber una acción voluntaria, un pacto. Como aquel que se casó, como aquel que tomó decisiones. Tiene que haber un pacto, una acción voluntaria donde uno reconoce esto. ¿Qué reconocen? Reconozco que no puedo solo, que lo necesito, que hay algo más grande que yo. Y entonces, en ese reconocimiento, lo invito a entrar en mi vida. A eso llamamos a aceptar a Cristo. ¿Y qué es el primer paso que damos? Bueno, el primer paso que damos es una piña, una trompada a nuestro orgullo. El Señor dice que hay que creerlo en el corazón y reconocerlo públicamente. Yo no escribí la Biblia. Dice, se cree con el corazón y se confiesa para salvación. Si esta mañana estás acá y nunca antes de esta mañana le abriste tu corazón a Jesús, este es un buen momento. Y viniste para esto. Por ahí pensás que viniste para otra cosa. Te cuento, viniste para esto. Para escuchar que Dios te ama y que puedes volver a nacer en Cristo, que está a la puerta de tu corazón, que si le abrís tu vida, Él va a entrar en tu corazón. Si lo aceptás como tu Señor, como tu Salvador, Él va a entrar en tu vida y va a ser una experiencia tan determinante que vos vas a venir un día y vas a decir, esto es volver a empezar. Esto es nacer otra vez. Así de fuerte son las cosas con Dios. Así que, ¿qué les parece si todos los que estamos acá afirmamos esto? Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y si vos nunca lo invitaste a Jesús a entrar en tu corazón, te invito entonces que ahí donde estás, sigas esta oración conmigo y la repitas allí en tu corazón. Que esta mañana des el paso de aceptar a Cristo. Y allí donde estás le digas, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que sos más grande que yo. Reconozco que no puedo solo. Pido perdón por mis faltas. Y esta mañana te invito a que entres en mi corazón. Te reconozco en mi vida como mi Señor y Salvador. Te declaro mi Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos hicimos esta oración muchas veces y cada vez que la volvemos a hacer es especial, ¿no? Pero quizás alguien la hizo esta mañana por primera vez. Te tenés que ir de acá salvo. Y entonces la palabra dice así, salvación es así. Se cree con el corazón, se confiesa con la boca. No te voy a hacer hablar, pero si esta mañana le abriste tu corazón a Jesús por primera vez, te voy a hacer hablar de esta manera. Donde estás, ponete de pie. Que este sea tu primer acto de fe. Que este sea tu primer paso, tu primer acto de fe esta mañana. Confesar que le abrís tu corazón a Cristo. Y entonces vas a hablar de esta manera. Si esta mañana recibís a Jesús en tu corazón,
Si esta mañana lo invitas a Jesús a tu corazón, le abrís la puerta, ahí donde estás, ponete de pie, confesando que le das tu vida, que le das tu corazón a Cristo. Quiero orar por vos, te quiero bendecir y quiero darte esta oportunidad. Que hoy sea un día nuevo. Si esta mañana estás recibiendo, si esta mañana reconoces que necesitas a Cristo, si esta mañana le abrís tu corazón a Jesús, confesalo de esta manera. Ahí donde estás, ponete de pie, diciéndole a Jesús, te reconozco. Dios te bendiga. Siempre las mujeres primero, ¿eh? Dios les bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quédense de pie un momento, quiero orar por ustedes. Es una lucha, ¿no? Es una lucha. ¿Sí? Es una pelea. Por eso uno a veces le parece como que la silla te agarra, ¿no? No es una persona, me dijo, pastor, a mí la silla me agarraba, me dice. Bueno, no hay nada que te pueda retener. Si vos querés dar este paso de fe esta mañana, estás libre de darlo. ¿Sí? Así que no esperes ni un momento, porque tengo 11 puntos más que me faltan. Queremos terminar este sermón. Pero quiero orar por aquellos que están recibiendo a Cristo esta mañana. Y si alguien más debe hacerlo, no te vayas de este lugar sin dar ese paso. La semana que viene te buscas una iglesia más cerca de tu casa o volvés acá, como quieras. Pero esto es más grande que la iglesia. No tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con algo más grande que la iglesia, que es Cristo. ¿Quieren extender sus manos sobre los que están de pie? Vamos a bendecirlos y orar por ellos. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor. Recordamos el día que nosotros estuvimos un día de pie en un lugar como este, o en una reunión más chica, o delante de uno solo, que tú usaste para avisarnos que nos amabas y que querías vivir con nosotros. Esta mañana, Señor, damos gracias por cada uno de nuestros hermanos. Los bendecimos, bendice sus vidas, los lugares donde viven, su familia, llénalos de tu presencia. En el nombre de Jesús, que tu obra sea tan fuerte sobre ellos que le escuchemos decir que esto ha sido nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, damos gracias por ellos y los bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos un regalo para darles. Quiero pedirle a los que tienen las Biblias que se acerquen y le regalen una Biblia a cada uno de los que están de pie esta mañana, ¿sí? Y después, cuando termina la reunión, oran por ellos, pero, ¿sí? Reacérquense y denle una Biblia a cada uno, que ellos se vayan, cada uno de ellos se vayan de aquí esta mañana con su propia Biblia. ¿Sí? ¿Listos? Hermana, regálale una Biblia, ¿sí? Cuando termina la reunión, hablas con ella. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, la visión se sostiene en el poder, ¿qué más? Evangelismo. El evangelismo es una tarea corta. Hay una tarea larga. Se llama discipulado. Esa es una tarea larga. La visión se sostiene en el poder, en el evangelismo y en el discipulado. ¿Cómo discipula esta iglesia? Bueno, el plan de consolidación es una parte. En la escuela de pescadores es otra parte. Las barcas es lo central. Entonces, aquellos que quieren crecer con Cristo, participen de una barca. ¿Y qué voy a hacer en la barca? Mira, vas a estudiar la palabra de Dios, porque no se puede crecer sin estudiar la palabra de Dios. Vas a orar, porque no se puede crecer sin profundizar la oración. Vas a servir a tu prójimo, porque mejor es dar que recibir, y no se puede crecer sin hacer algo por el otro. Y además te cuento un secreto. ¿Cuántos no están participando de ninguna barca? Levanten la mano esta mañana, los que no van a ninguna barca. No los estamos filmando, nada. ¿Sí? Y además te quiero advertir esto. Cada tanto te van a retar. Y depende del timonel, puede ser más seguido. Pero te van a bendecir. Te van a guiar, te van a desafiar a entrar en un vínculo más profundo con Dios. Ahora, el evangelismo es una tarea corta, el discipulado, larga, ¿sí? Larga. ¿Hay un punto donde uno termina el discipulado?
No, mis hermanos, a veces uno cree que ya está. Esta semana, pasé la semana con el pastor Satirio, el domingo cuando terminamos acá, nos fuimos al Chaco, me discipuló toda la semana. ¿Sí? Incluido me agarró y me dijo, escúchame una cosa, ¿por qué estás resfriado? Y bueno, porque hace frío, le digo. Es que vos no tomás jugo de limón a la mañana. No, yo a la mañana oro. No, antes de orar tienen que tomar jugo de limón. Digo, pastor, no se enoje, yo lo respeto, pero yo no me tomo un jugo de limón a la mañana, ni que me haga, tiene que venir el Señor a hablarme. Bueno, a la mañana siguiente vino el señor Satirio, porque estábamos desayunando en el hotel y el tipo ya me esperaba con el vaso de jugo de limón. Tosudo el brasilero, ¿no? Entonces, pero creer o reventar, mejor creer, al rato no tenía mocos. Entonces llegué el viernes, ¿qué hice? Fui como un santo y me compré 2 kilos de jugo de limón. Me compré 2 kilos de limón y hoy a la mañana que me tomé un jugo de limón. ¿Viste? No te vuelve más agrio, ¿eh? Miren lo contento que estoy. No te vuelve ni más ácido ni nada. ¿Está bien? Entonces, el poder, el evangelismo, el discipulado. Le falta una cosa a esto, la última cosa que sostiene una visión, es la compasión. No se puede sostener una visión en la iglesia sin compasión. Preocupación por el otro. Carga por el que no tiene a Cristo. Inquietud, preocupación por el prójimo. Señor, ¿quién es mi prójimo? El que tengo cerca. Pero si es de otro color, también. Si es de otro equipo, también. Si es de otra raza, también. Si es de otra ética, también. Si es un atorrante, también. Mi prójimo es el cercano. Algunos de ustedes se acercaron para decirme, Carlos no terminó de predicar el otro sábado. Cuando Carlos empezó a hablar de la compasión por los perdidos, yo estaba parado al lado de Pablito Repeto y Pablo me codió y me dijo, no termina. Claro, no termina porque ya lo escuchamos, tratar de hablar de eso y termina como terminó ese sábado, llorando de rodillas. Siente eso. Por eso es diferente, porque le pasa algo hacia el otro diferente. La visión se sostiene en la compasión que siente la iglesia por el prójimo. Por el que lo merece a nuestros ojos y por el que no lo merece según nuestra ética. Y básicamente son estas 4 cosas. Por lo que nos pasa con el otro, haremos guerra espiritual, vamos a hacer intercesión, evangelizamos por eso, por la compasión que sentimos, nos movemos en el poder de Dios y seguimos la tarea porque queremos que todo el mundo viva la experiencia de caminar, de ser un discípulo de Cristo. La compasión nos enseña. ¿Está o no está? Se enseña que hace falta, pero no hay manera de enseñar a ser compasivo. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo en esta mañana? Nosotros vamos a comer ahora de una mesa que es un mensaje de compasión. Dice en Marcos capítulo 6 que Jesús vio a la gente y le generó compasión. Los vio como ovejas sin pastor. Y dice la palabra, dice el apóstol Pablo y el apóstol Juan, en diferentes pasajes, que a causa de lo que tenía adentro, sufrió la cruz y el oprobio. Es por lo que le pasaba adentro. ¿Qué le pasaba a Jesús con la gente? Tenía compasión. Eso es lo que tenía adentro. No lo pudo evitar. Un autor que me gusta mucho, un autor muy viejo, de otro siglo, que se llamaba F.B. Meyer, escribe un comentario del Evangelio de Juan que se llama Amor hasta lo sumo. Y dice, Cristo obligado por lo que sentía por nosotros, no pudo evitar, aunque quiso, ir a la cruz. Obligado por su amor. ¿Cuántos aman a alguien? Bueno, la compasión incluye el componente del amor. A causa de lo que uno siente por el otro, da pasos o deja de darlo.
no se puede enseñar. ¿Lo tenés o no lo tenés? Lo bueno es que se puede pedir. ¿Sí? Lo bueno es que se puede pedir. Uno puede pedir. Uno puede pedir que aumente mi amor por el prójimo. Y esa ya es una primera decisión. Uno puede pedir, Señor, que yo no deje de tener compasión por el que se pierde o por el que está en necesidad. Compasión. La compasión me lleva a hacer cosas. Me lleva a negarme, a forzarme por gente que ni conozco. ¿Sí? ¿Por qué vamos a la cárcel? Bueno, porque hay un grupo que tiene compasión por esa gente. ¿Por qué muchos de ustedes eligen un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, en vez de estar cenando calentitos en casa, estar cenando, o no cenando en realidad, en el frío de una estación de tren o de un hospital o lo que, mucho de lo que se está haciendo? Bueno, es por el dolor, porque la compasión incluye dolor, por el necesitado. ¿O por qué muchos de nuestros jóvenes, en vez de estar ayer a la tarde haciendo cualquier cosa, estaban en Betarram? O los que sirven en semillero, o los que cualquier día de la semana, en vez de quedarse tomando mate en su casa, se juntan en una barca y se van a orar por la gente en la calle, avisarle que hay una nueva manera de vivir, una oportunidad de nacer de nuevo. Y una persona salió a comprar tomate y volvió salvada para siempre. ¿Por qué alguien haría eso? Por compasión. ¿Por qué alguien está dispuesto a superar la vergüenza que le da agarrar a una persona que no conoce en la calle y orar por ella? Por la compasión. Y si uno agarra y dice, bueno, pero yo le predico a los que tengo cerca. Mis hermanos, no estamos hablando esta mañana de cumplir lo que tengo que hacer. Nosotros tenemos que hablar a todo el mundo, a tiempo y afuera de tiempo. Pero además, nos negamos a nosotros y damos un paso más y le vamos a hablar a gente que no conocemos. ¿Qué sé yo si ese tipo que Dios me puso en la calle ese día va a volver a tener una chance? Por ahí no escucha nunca más de la oportunidad de salvarse para siempre. ¿Qué motiva eso? La compasión. Los que van al cementerio cada domingo a la mañana. Yo supongo que, Carlitos, que escuchás las peores historias, ¿no? Porque no, ahí no te encontrás con nadie que le digas, ¿cómo andás? Bien, varo. No, o sea, estás en el cementerio, escuchando de los dolores, de las angustias, de las pérdidas. ¿Qué hace que esta gente, el domingo a las 9 de la mañana, en vez de estar tomando un café en la casa, está en el cementerio, encima de calzada, que es horrible? ¿Qué es lo que hace? La compasión. Y si me cruzo con alguien que lo necesita, y si es la única vez que va a oírlo, no se puede enseñar. ¿Lo tenés o no lo tenés? Lo que sí podés es pedirlo. Y esta mañana podés tomar esa decisión de pedirlo. De decirle a Cristo esta mañana, Señor, ayúdame con esto. Que se me aumente. ¿Sí? Que aumente lo que yo siento por vos. Y entonces va a aumentar lo que siento por el otro. Si no amo al que veo, dice la palabra, ¿qué voy a hablar de amar al que no veo? ¿No? Dice así, algo así, ¿no? En bernardismo clásico, creo, más o menos por ahí va el versículo, ¿no? Si yo no puedo por el que tengo cerca, que por el que está en los cielos, no sale. Entonces vamos a la mesa de la compasión. Si vas a participar de la mesa esta mañana, ponete de pie. Y yo le quiero pedir al Espíritu Santo esta mañana que te ministre en el pan y el vino y que me ministre en el pan y el vino, que imparta sobre nosotros en el pan y el vino lo mismo que había en Cristo. Haya pues en vosotros el sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual no estimó, no quiso retener lo que tenía, sino que lo dio todo por los demás, para la gloria de Dios, por amor al otro. Si vas a participar de la cena, mis hermanos,
esta ha sido mi oración antes de venir acá y ahora es mi declaración de fe. Les quiero decir una cosa. Así como te dije, no ofrendes por costumbre, no vengas a la mesa por costumbre. Te quiero declarar algo sobre tu vida. Te va a pasar algo con el pan y el vino hoy. Te va a pasar algo. Yo le pido al Señor que a través de su Espíritu Santo llene ese pan y ese vino de lo mismo que tiene Él en el corazón. No comas de este pan y de este vino si mañana no vas a ir donde Él te mande. Si mañana no vas a abrir la boca delante del que Él te pida. No comas este pan, no comas este vino. No participes de esto. Si mañana no vas a caminar en esto. Porque yo siento en mi corazón que la mesa esta mañana no es como otras mesas de otras mañanas. Esta puede ser una mañana de impartición sobre tu vida, de una renovación de tu fe, de una renovación de tu experiencia con Dios. Una mañana donde ese pan y ese vino ministren sobre nuestras vidas de lo que había, de lo que hay y seguirá habiendo en Cristo Jesús. La compasión, el amor por el otro. Y ya sabemos, ¿no? No somos nosotros, es la mano de Dios. Así que esta mañana vamos a ahora generar un movimiento. Vamos a salir de nuestros lugares para irnos a casa o para venir a la mesa. Y si vas a venir a la mesa, vení a la mesa dispuesto a comer este pan y este vino que se ministra esta mañana. Y si no estás dispuesto, mi hermano, la sinceridad en la Biblia es muy valiosa. No estás dispuesto, está bien. Pero si venís a este pan y este vino, sabé que este pan y este vino esta mañana tienen nombres. Gente que Dios te va a poner en el camino. Comé de esto hoy, caminá en esto mañana, en el nombre de Jesús. Así que cuando estés listo, móvete de tu lugar. Me basta tu fidelidad. Fidelidad. Tu fidelidad tan real en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que probé toda mi necesidad hasta su vida. Por probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y su forma de cuidar.
Su cuerpo, el del madero, y es el cuerpo nuevo que Cristo se levantó, que es la iglesia. Así que esta mañana comemos este pan, dando gracias por el amor, la compasión, la misericordia de Dios en la cruz, por la misericordia y la compasión de Dios en su iglesia. Y lo comemos con una declaración de fe, de que muchos más estarán adentro de este pan. En el nombre de Jesús. Bebemos de esta copa esta mañana, dando gracias. Gracias. Gracias por la sangre del Calvario. Gracias. Haciendo un nuevo pacto con Dios, anunciaremos que en Cristo hay nuevo nacimiento, hay salvación, hay restauración, que esta sangre limpia todo pecado y libra de toda maldad. Será nuestro anuncio, nuestro pacto esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, que seamos siempre una iglesia que crece en la visión, que se mueve en tu poder, que predica el Evangelio, que discipula al que se acerca a ti. Y Señor, que no pierde jamás la compasión por los que no te conocen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiga al que tiene al lado. No olvide traer su copita antes de irse. Buen regreso a casa.